Se puede decir que sí, aparte, o sea, nosotros como que en nuestra carrera tenemos dos opciones que son como muy personales, muy nosotros. Justamente las dos son de trap, una es Sin Tiempo, que están en nuestro disco, y otra es esta, como lo que de hecho, o sea, ha tenido tan buena aceptación que ya tiene más de 100.000 reproducciones en Instagram, y nada, lo van a pasar en la FM Like, así que también zarpado agradecimiento. Es un trabajo que se hace ver, o sea, que se nota que está hecho con mucha gana, mucha garra, y bueno, a la vista está, así que súper agradecido con toda la gente que le da amor. ¿Cuesta más hacer un tema sobre algo que te identifica que hacer algo para pasarla bien, ponele? Yo creo que cuesta menos. Sí, cuesta mucho menos. Cuesta menos. Mucho menos porque es algo que lo sentís, que lo vivís, entonces, por así decirlo, se escribe sola la letra, ¿entendés? Es, o sea, increíble. Estás escribiendo y te van saliendo solo las cosas. Es como cierto que punto, la idea ya está también. Claro, en cierto punto es como un desahogo también. Sin embargo, en mi experiencia personal te cuento que con esta canción fue como que al momento de escribir el verso, yo siempre tengo la manía de irme, vos fuiste a Falls. Sí, sí. Bueno, viste la cocina. Bueno, yo bajo a la cocina siempre escribir, me sirve un vasito de agua, me puedo escribir. Y fue como la primera vez que me ha pasado, como digamos, en mi carrera, de que se me ha erizado la piel cuando estaba escribiendo y he dicho, wow, o sea, estoy escribiendo realmente una vivencia. Y fue algo muy lindo y cada vez que intento escribir, intento repetir eso. No sé qué más, apuntando que no puedo.